diga, dirle hasta hoy, para el tráfico. Esto precisamente. Ahora bajaremos por una de las calles de la ciudad nueva. Vamos al monasterio de los... Hicieron el Museo de Bellas Letras Checas. Esto seguía hasta hace poco, todavía una parte sirve para la escuela. El convento ya lo tienen devuelto los frailes. Sale de esta iglesia que es de Loreto, es lugar de peregrinaje, uno de los más bonitos, conjuntos barrocos, se puede visitar para la próxima. Hay tesoro para que puedan visitar, que son cosas increíbles, todo el espacio, todo oro. Vamos a ponernos aquí. Sí, ya te lo digo yo ahora.
toda la fachada, concentrado todo eso. Thank you.
cómo nos ven aquí. ¿Algo que la campanita? Ya estamos cerca de la plaza de México. Estamos en la recta final, así que aguantamos. Tienen hambre, yo también. ¿Qué hago? Tienen hambre. ¿Qué hago? Voy a la... Y va a
cambiado de nombre. Es originalmente Puig, que era el primer dueño que lo hizo de dos pabellones barrocos. El año 91, dos ocos. Luego lo llamaron Moscú. Después, en los años, a fines de los años 60, ¡Patata! Bueno, funciona el paraguas. Aquí sería una gran pena porque las columnatas, las fuentes se empieza aquí y sigue. Y es la otra parte queda más bonita porque ya está restaurada. Thank you.
compi, ¿eh? ¿Tú tienes sin experiencia algo? Es que agarré. Fíjame esta carrera. Hay una fuente, próximamente una fuente. A ver si todo vertical, ¿no? Que tira una antes que se salía. A mí el sabor me gustó mucho, pues. Y la ensalada de como máximo, ¿no? Tenemos un compromiso en el hotel Boya. ¿Es la presenta? Mamá.
I ara dius això per què?
Vale, está sin ser. Thank you.
Chica,
Jeszcze wiele.